Cáritas Diocesana de Barcelona ha presentado su informe anual en el que analiza la situación de las personas a las que ayuda a diario. Bajo el título Hogar, Vivienda y Salud, el informe muestra que el miedo a no poder acceder a una vivienda o a perder la que se tiene provoca problemas de salud física y mental en las personas. Por eso sitúan el paro y la vivienda como dos de los principales problemas de nuestra sociedad. Entre las actividades que Cáritas dirige a paliar esta situación de exclusión hay ayudas económicas, oponerse a los desahucios y ofrecer centros para que nadie duerma en las calles y actividades de mediación en las viviendas. El informe que ha elaborado junto con la Agencia de Salud de Barcelona demuestra que el 70% de las personas que Cáritas trata en estos ámbitos produce algún tipo de enfermedad mental. Por ello, inciden en que la salida de la crisis no tiene que ser solo económica, sino que se tendrán que destinar servicios sociales para ayudar a estas personas a recuperarse y que puedan así volver a encontrar una ocupación. Informa desde Barcelona, Amparo Montejano para la Agencia EFE.